al profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá. Elías viene.
viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero.
144.000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, un pacto eterno, decidida a amarlo y unirse a él, un pacto eterno. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de Jesús, Dios Todopoderoso.
cayó del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura que dio. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Eres Israel, y allí Dios celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos alaba Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Dios hizo la promesa de redención, y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención,
y vino la simiente que hería la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¡Ah! Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Amados hermanos y hermanas, tengan ustedes mis saludos y para todos que sean bienvenidos a este compañerismo y que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar comienzo a este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos, como dice en Apocalipsis 17. Para eso vamos a meramente dale gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde que Dios nos ha concedido la vida. Muchas gracias, Padre Eterno, por darnos una oportunidad más de vida, Señor. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has enviado, Señor, en este último tiempo. Un mensaje que estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú entregaste para pequeñitos que quieran entregar una revelación, oh Padre, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces todo se ha cumplido. Razón que estaba en Mateo 5:18 decía, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley
hasta que todo se haya cumplido. Oh, Padre amado, entonces vemos que todo ha venido a perfección. Y en esta tarde, Señor, queremos continuar con este compañerismo para cumplir tu siguiente promesa y la final, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11. Apocalipsis 10, 8 al 11 indica de que como tipo de Juan que debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, iniciamos este compañerismo, esperando que seas amado, Señor, en esta tarde, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado Mas al principio no fue así. Predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 26, donde habíamos quedado. Dice párrafo 26. Como texto, me gustaría tomar siete palabras de un cierto versículo en la Biblia. Y en este, por supuesto, Jesús estaba hablando sobre casamiento y divorcio. Pero yo no lo deseo abordar así. Yo solo quiero tomar las palabras para un propósito. Se encuentran en el capítulo 19 de Mateo y el versículo 8. Las últimas siete palabras, en inglés son siete palabras, mas al principio no fue así. Si notaron, toda cosa que tenemos hoy empezó en Génesis. Génesis es el capítulo del principio. Génesis significa el principio. Es el libro de la Biblia del origen de toda semilla. Ustedes verdaderamente pueden tomar la historia como las dos Babilonias de Islov y los diferentes escritores antiguos y pueden seguir la verdadera iglesia y los cultos y todo lo de hoy, todo el trayecto desde Génesis. ¿Cómo viene desde Abel y Caín siguiendo su trayectoria? Uno, el adorador y el otro, el anticristo. Y el otro representando el Cristo y llevándolos al Calvario. Párrafo 27. Mucha gente ve solamente tres cruces en el Calvario. Hubo cuatro. Una de ellas fue el ladrón a un lado, la otra fue el ladrón al otro lado y Jesús en medio. Y Judas se colgó él mismo en el árbol de sicómoro, el cual es la cruz. Maldito todo el que es colgado de un madero. Y allí estaba el Hijo de Dios, que había salido de Dios, e iba a Dios, llevándose con él al pecador arrepentido. El Hijo de perdición, que había salido del infierno e iba al infierno, llevándose con él al pecador no arrepentido. Y justamente en el tiempo que Cristo derramó su Espíritu Santo y llegó a la escena, el anticristo llegó a la escena. Justamente en el tiempo, en estos últimos días, cuando el Espíritu Santo él mismo se empieza a revelar, el anticristo él mismo se revela. Y justamente en el tiempo de la venida de Cristo, el antiespíritu también viene. El espíritu del anticristo. Así que vemos que ellos obran uno con el otro. Jesús dijo, tan semejante que engañaría aún a los escogidos si fuere posible. Párrafo 28. Yo difiero con nuestro gran famoso hermano Billy Graham en su mensaje el otro día. Él dijo que el anticristo ya había engañado a los escogidos. Pero yo no creo eso porque no es posible. Ellos fueron escogidos y sus nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Cuando el cordero fue inmolado, miren, ¿quiénes son? Yo no sé, ven, pero el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo y el anticristo engañaría a todos los que están en la tierra cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del cordero desde la fundación del mundo.
Así que, ven ustedes, estamos tirando y pescando con la red para tratar de encontrar en dónde está esa gente cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero, a los que antes conoció, Él les llamó, a los que conoció, ¿qué llamó? Justificó, a los que justificó, Él ya los glorificó. Párrafo 29. Así que, ¿de qué tenemos que temer? La cosa de ello es que ustedes dicen, bueno, viviremos despreocupados. Eso muestra que el nombre de ustedes no está en el libro. Eso es exactamente correcto. Eso prueba que ustedes no estaban cuando tratan de vivir cualquier clase de vida que ustedes quieren vivir. Eso muestra que ustedes no lo tienen. Si ustedes son verdaderos cristianos, vivirán la verdadera vida porque la vida en Cristo está en ustedes y ustedes no pueden hacer nada más sino vivir la vida de Cristo. Ahora bien, nos damos cuenta que en el principio yo venía manejando en la carretera esta tarde y me di cuenta que esta ciudad es el lugar de origen de ese famoso maíz híbrido, Bunco. El maíz híbrido, ¿cómo estaba? Yo lo veo por toda la nación. Funco, creo yo que es el maíz híbrido. Y venía por la autopista 150 esta tarde, y yo, o mejor dicho, hoy como a mediodía, y vi que decía, Bloomington, Illinois, el lugar de origen de maíz híbrido, Funco. Y yo pensé, bueno, mire, eso es una gran cosa, es un maíz hermoso, pero no sirve. No sirve para nada. Todo lo que es híbrido no es correcto, es una cosa pervertida y no es original. Y todo lo que no es original no es correcto. Dios hizo toda cosa correcta en el principio. Párrafo 30. Y ahora solo me gustaría decir esto, siendo que estoy en una escuela y me gustaría que alguien explicara esto. Ustedes saben, se nos enseña que procedemos, que por evolución hemos crecido de un renacuajo o un chimpancé y de allí a un hombre. ¡Qué locura es eso! Cuando en Génesis el capítulo 1 y el versículo 11 Dios dijo, cada semilla dé conforme a su género. Ustedes cruzan esa semilla y la mata allí mismo. Nunca puede obtener nada más que eso. Eso es exactamente correcto. Ustedes pueden cruzar maíz, eso es verdad, y obtener una gran y hermosa mazorca, pero no puede plantar ese maíz otra vez y obtener otro maíz híbrido. Llegó a su fin tan pronto como produce su primera cosecha. Allí está su fin. Párrafo 31. Como cruzando animales. Por ejemplo, tomen un mulo. ¿Qué es un mulo? Un mulo es, su madre fue una yegua. Su padre fue un burro. Así que ven ustedes, él. Pero el mulo no se puede reproducir y obtener un mulo. Él llegó a su fin. Él es estéril. Eso es todo. Hasta ahí llega. Así que eso prueba que la ciencia ha avanzado en su propio campo, ha desaprobado su propio argumento. Eso es correcto. Eso es verdad. Porque ustedes no pueden cruzar nada como eso y obtener otra cosecha de ello. Ustedes agricultores saben eso. Su maíz híbrido no se puede plantar de nuevo. Ustedes no tendrían cosecha. No es bueno. Llega a su propio fin. Nada híbrido puede durar. Puede durar. Pero desde el mero principio del tiempo ha sido la idea del hombre tratar de ser más listo o hacer algo más grande que su creador. Él quiere ser. Él le quiere mostrar a su creador que él es más inteligente que lo que él es. ¿Qué es lo que él hace? Solo Dios le permite y seguir y finalmente él mismo se mata. Párrafo 32. Hubo un árbol en el huerto del Edén llamado el árbol de la vida. Hubo otro llamado el árbol de la ciencia. Cuando el hombre dejó el árbol de la vida, de donde él estaba comiendo para vivir para siempre, con la primera mordida que tomó del árbol de la ciencia, él mismo se separó de Dios y trajo muerte a su alma. Eso es correcto. Y desde entonces, cada vez que él muerde de ese árbol de la ciencia, él mismo se destruye. De él mordió la pólvora y mató a su hermano, su colega. De él mordió el automóvil, la ciencia. ¿Qué hace él? Mata más que todas las guerras puestas juntas. Él se ha hecho una bomba de hidrógeno ahora. Me pregunto, ¿qué va a hacer él con eso?
Párrafo 33. Vea, el hombre se destruye a sí mismo por la ciencia y nunca encontrará su camino de regreso a Dios por educación o por ciencia. Y ese árbol, él muere por ese árbol. Nosotros hemos tratado de educar a la gente en ello. Hemos tratado de denominar a la gente en ello. Ustedes no lo pueden hacer. Tiene que ser el primer plan original de Dios. Por medio de la sangre volvemos a Dios. Ese es el sendero de Dios. Él puso ese fundamento en el huerto del Edén y nunca ha sido cambiado y nunca será. Únicamente por medio de la sangre derramada, Dios reconocerá. Ahora, la reconciliación para el pecador es por medio de la sangre de Jesucristo. Párrafo 34. Ahora, nos damos cuenta que él siempre trata de ser más astuto, de hacer algo mejor. Y es verdad que él hace una especie más bonita, pero eso no lo hace mejor. Y él lo ha ideado hasta ahora, a tal grado que él aún tiene una religión híbrida. Así que me pregunto, ¿qué es lo que él va a hacer con eso, ya que ha llegado a ese lugar? Pero él siempre trata de ser más listo que su hacedor. Él piensa que él sabe más. Y Dios nunca destruye nada. El hombre se destruye a sí mismo por su conocimiento. Dios no destruye nada. Es el hombre, por su conocimiento, que él mismo se destruye. Así que, por lo tanto, si ustedes toman el tiempo y van al principio en las Escrituras y siguen el linaje de Caín y luego el linaje de Set, ustedes encontrarán que del linaje de Caín eran los hombres inteligentes, los científicos, los que trabajaban con madera, los que trabajaban con metal, los científicos. Y todos ellos perecieron en la destrucción antidiluviana. Pero los del linaje de Sed eran humildes, granjeros, criadores de ovejas. Párrafo 35, por último. Por lo tanto, pueden ver que son siempre estas personas en donde hoy en día ponemos tanto énfasis en los listos e inteligentes. Muchos de nosotros, cuando elegimos a nuestro pastor para nuestra iglesia, queremos a alguien que sea verdaderamente brillante, listo, que tenga PhD sobre LD, QST, títulos doctorados, toda clase de cosas detrás de su nombre. Y quizás él no sabe más de Dios que lo que un hotentote sabe de un caballero egipcio. Ahora, eso es verdad. Ahora, esa es una declaración tosca, perdonen esa tosca expresión, pero es la verdad. Él pudiera saber toda clase de teología bíblica y credos, pero no sabe nada tocante a Dios. Yo preferiría que estuviera mi hijo con un hombre que lo guiara a Dios, que no supiera la diferencia entre habas y café, pero que conociera a Dios en el poder de la resurrección de Jesucristo, en vez de tener toda la teología de lo que ustedes pudieran hablar y ponerlo a él en algún asiento afelpado en algún lugar y que se hinque y diga unas cuantas cosas. Yo preferiría que estuviera él allá en un lugar, en un campo de maíz o al lado de un tronco, en una parcela de retama, orando fervientemente a Dios. Eso es correcto. Regresen al original. Nunca conoceremos a Dios. Hace unos cuantos años, ellos pensaron que podían escuchar a la gente. ¿Y qué tenemos ahora? Un montón de paganos educados. Eso es exactamente, y es mucho más difícil lidiar con ellos que con los paganos incultos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a todos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así, predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 36 al 45. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje más al principio no fue así. Párrafo 36. Ahora bien, yo he estado en África y he sido misionero en Tailandia y por todo el mundo, prácticamente en toda nación bajo los cielos. Y yo nunca en mi vida he visto gente más difícil con que lidiar que la de los Estados Unidos. Si hay algún lugar en el que verdaderamente necesitan un misionero, es en los Estados Unidos de América. Porque un pagano es un incrédulo. Y es mucho más difícil de lidiar con un incrédulo educado que con uno que no es educado.
Ahora, yo no digo eso para ser grosero, pero eso es la verdad. Y yo soy responsable y tendré que responder en el día del juicio por mis palabras. Eso es verdad. El hombre científico, incrédulo, inteligente, ingenioso, sin embargo religioso hasta el tuétano, y también Caín lo fue. Si Dios únicamente demanda que un hombre vaya a la iglesia, edifique un altar y adore, Caín estaría tan justificado como lo estaría Abel. Ambos muchachos edificaron un altar, ambos muchachos adoraron, ambos ofrecieron sacrificios, ambos creyeron en Dios. Pero, ¿qué sucedió? El de Caín fue rechazado porque él no vino por la manera provista de Dios. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No importa cuánto se esfuerce en ir a la iglesia, a cuántas iglesias usted pertenezca, eso no tiene nada que ver con ello. No significa nada para Dios. Ni siquiera significa que usted ha empezado en la primera base de salvación. La salvación no viene por medio de la denominación o por medio de la educación. Viene por medio de una experiencia de haber nacido de nuevo del Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo viviendo en su cuerpo. Ahora, eso es verdad. 37. Ahora, nos damos cuenta que allá en el principio, cuando la gente empezó a tratar de pervertir lo que Dios había creado, el hombre trata de pervertir para hacerlo más hermoso, hacerlo más atractivo. Y yo quisiera que tuviera tiempo para decirles lo que está causando esta perversión. ¿Saben ustedes lo que está causando cáncer? La comida pervertida, exactamente. Lo que ellos dicen, los científicos reclaman que en 20 años más, si ellos continúan permitiendo a las mujeres que coman pollo y cosas que están, esos pollos híbridos y lo demás, que ellas ya no van a poder tener niños. La raza se va a extinguir porque la mujer no podrá dar a luz al bebé. ¿Qué ha sucedido por la perversión? Nosotros debemos comer el grano del maíz en lo original, pero lo que es que el mundo, la nación, está simplemente en una gran condición de perversión. Ellos han tomado gallinas y las han cruzado y todo lo demás, y produjeron gallinas híbridas, al grado que la pobre gallina puede vivir únicamente un año. Su carne es tan blanda y la han hecho al grado que ni siquiera tiene alas, o casi no tiene. Bueno, ella está en una condición terrible. Y ellos hacen que ustedes coman esa carne, ese ganado híbrido y todo lo demás. Pero eso no es. Esas gallinas no se pueden reproducir ellas mismas, ni tampoco el ganado. Son híbridos. No pueden. Han llegado a su fin. Exacto. 38. Y cuando la iglesia llega a ser híbrida, ha llegado a su fin. Está acabada. No es mi intención ser rudo, pero tengo que ser honesto. Quizá nunca me encuentre con ninguno de ustedes, con algunos de ustedes desde esta noche en adelante. Quizá no veamos la venida de la mañana, pero entonces queremos ser honestos y debemos ser honestos cada minuto de nuestra vida. Por ejemplo, tomemos un mulo. Un mulo es la cosa más tonta que conozco. No importa lo que ustedes hagan, no le pueden enseñar a él nada. ¿Por qué? Porque él es híbrido. Eso es todo. Ustedes nunca lograrán que aprenda algo, ni le podrán enseñar algo. Él solo se queda allí parado. Y ustedes lo pudieran llamar. Él no tiene afectos. Él se para allí con sus orejas paradas y hace hi-ha, hi-ha. Él no sabe. Él solo es un burro. Él es un mulo. 39.
Me recuerda a unas personas de alguna de esta religión moderna, fantástica, de mulo que ellos tienen hoy día. Religión cruzada, como un montón de burros sentados. Uno dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el sanador. Él da el bautismo del Espíritu Santo. Ellos gritan, ¡hija, hija! Los días de los milagros ya pasaron. ¡Hija, hija! ¿Ven? Ellos no saben de dónde provienen. Un mulo no sabe quién es su mami, quién es su papi. Él llegó a su fin de todas maneras. Él no sabe, no sirve para nada. Él es solo una cosa ilegítima. Y de esa manera algunas de nuestras religiones están llegando a ser. Eso es correcto. Ellos no saben la Biblia y no conocen a Dios. La única cosa que ellos saben es que hay algún lugar al que ustedes van a la iglesia. Alguien los aceptó como miembros. Ellos trajeron sus cartas de alguna otra iglesia y los aceptaron en esa iglesia. Ellos se quedan en el culto por unos cuantos minutos, hasta que usted dice algo que a ellos no les agrada, y ellos ni siquiera tienen una educación de crianza buena. Ellos se levantan y se salen. Eso ni siquiera es ser americano. Mi madre me crió con un mejor sentido que eso. Si yo fuera a una reunión, yo sería lo bastante caballero como para quedarme quieto y escuchar, o yo no iría en primer lugar. Eso es correcto. Eso ni siquiera muestra una buena educación. Con razón tenemos delincuencia juvenil. Nosotros tenemos mucha delincuencia de los padres que la causó. Eso es correcto. 40. Ahora, ¿qué reproche es para la iglesia y para Cristo y para la causa? Sí, un mulo. Sí, un mulo. Él solo es un híbrido ignorante que no sabe nada. Lo único que sabe es que él va a esperar toda la vida por una oportunidad de patearlo a usted cuando él se esté muriendo. Eso es cierto. Cualquiera sabe eso de un mulo. Pero, oh, a mí me gusta un buen caballo pura sangre. No hay nada más bonito. Él tiene un pedigrí. Él sabe quién era su papá, quién era su mamá, quién era su abuelo, quién era su tatarabuelo. Él tiene pedigrí. 41. Y me gusta ver una iglesia pura sangre, buena y genuina, y a un cristiano que saben quién es su padre, que saben que Dios es su padre, que saben que ellos son nacidos del Espíritu Santo. Ellos lo pueden trazar a través de toda generación, hasta el mero principio. No, nosotros empezamos cuando Lutero empezó. Nosotros empezamos cuando Wesley empezó. Nosotros empezamos cuando alguien más empezó. Nosotros empezamos cuando Cristo derramó su espíritu en el día de Pentecostés. ¡Pura sangre! Amén. Hermano, usted le habla la palabra de Dios y él dirá, amén, a ella. Dejen que él reciba el Espíritu Santo y él actúa exactamente como ellos actuaron en el principio, porque él es un linaje pura sangre. Amén. 42. Me siento algo religioso ahorita. ¿Sí? Amén. Me pongo tan enfermo a esa cosa almidonada. A mí me gusta la religión verdadera, el verdadero poder de Dios. ¿Por qué tenemos nosotros que ser estos burros cruzados con toda clase de cosas mezcladas y no saber de dónde provenimos o a qué pertenecemos? Si los metodistas no nos tratan bien, nos uniremos a los bautistas. Si los bautistas no nos tratan bien, nos iremos a los presbiterianos o a alguna otra parte. Regresemos al Calvario y obtengamos el verdadero linaje del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces ustedes saben en dónde ustedes se paran. Ustedes saben quién es su padre. Y cada vez que la Biblia dice algo,
ustedes lo acentuarán con un amén. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El viejo burro dice, no sé sobre eso, pero el caballo con un real y genuino pedigrí dice, amén. Sí, señor, él tiene un pedigrí. Su simiente proviene desde Pentecostés por todo el trayecto. Así que él sabe en dónde está parado. Él es un verdadero y genuino artículo de Dios, nacido del Espíritu Santo, lavado en la sangre del Cordero. Amén. 43. Esa pequeña iglesia pasó por 1500 años de edad oscura, hasta que verdaderamente fue una minoría. Yo estaba hablando con un sacerdote el otro día que estaba entrevistando. Él dijo, nosotros empezamos en Pentecostés. Yo dije, eso es exactamente la verdad, pero ¿por qué se apartaron? ¿Cómo es que ustedes llegaron a ser tan sueltos? Yo dije, lo que ellos enseñaron allá en el pasado, si ese fue el primer papa, si Pedro lo fue, entonces, ¿por qué ustedes hoy no enseñan lo mismo? Dijo, bueno, nosotros remitimos pecados. Creemos que Jesús dijo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. 44, yo dije, eso es verdad. Yo dije, entonces, remítanlos. De la manera que el primer papa lo hizo en el día de Pentecostés. Entonces yo dije, yo soy un católico chapado a la antigua. Yo dije, ¿qué era? En la segunda edad de la iglesia, tenían lo que ellos llamaban los hechos. Jesús dijo, de los nicolaístas, Nico conquistara laico. Y en la tercera edad, la de Esmirna, la edad del matrimonio, y luego vino la de Tiatira, y ellos hicieron una grande organización y la derribaron y pisotearon toda. Y ese pequeño grupo de verdaderos creyentes de Pentecostés fue pisoteado. Él dijo, bueno, eso prueba que la Iglesia Católica es una gran iglesia. Mire las grandes tormentas por las que ella ha pasado. Yo dije, con el Estado y todo lo demás apoyándola y todos los dignatarios, eso no es un misterio. ¿Cómo sobrevivió la de Pentecostés con todo en contra de ellos, excepto Dios? Amén. Pero todavía nos paramos firmes por medio del bautismo del Espíritu Santo. 45. ¿Por qué quieren aceptar un sustituto cuando los cielos están llenos? ¿Llenos de genuino poder de Pentecostés? ¿Por qué aceptaría yo un saludo de mano o alguna profesión de ojo seco cuando el Espíritu Santo llena el edificio y está listo para llenar su corazón con el verdadero y genuino Pentecostés? ¿Por qué aceptaríamos algún sustituto por ello? Déjenme tener a Cristo, amén. Sinceramente, si la vida de Cristo está en ustedes, ustedes harán la misma cosa. Esa fue la iglesia ejemplo de Dios. Fue en Pentecostés. Si reclamamos que empezamos de allí, entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedió durante la trayectoria? Llegaremos a eso después, si ustedes solo me soportan un poquitito. Ahora noten. Ahora nos damos cuenta que en esta gran iglesia, esta gran edad de perversión de homosexuales, yo cogí una revista, o mejor dicho, no era una revista, sino que era un periódico. En California, hace unas cuantas semanas cuando yo estuve allá en Los Ángeles, y ellos decían que los homosexuales habían aumentado un 40%. Piénsenlo, 40% de lo que era hace unos cuantos años. ¿Qué es? Perversión. Hombres, mujeres, todo está llegando a ser pervertido. Ya no es más como al principio. La vida natural y regular ha cambiado en los hombres. Su mente ha cambiado.
Su espíritu ha cambiado. Él ha cambiado todo del original. Oh, ¿no es una cosa lamentable? Es una. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así, predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 46 al 55. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Más al principio no fue así, párrafo 46. Bueno, eso es exactamente lo que la Biblia dice, como fue en los días de Sodoma. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Dios no puede derramar su espíritu sobre una gente justa y ser justo. Ellos tienen que llegar a esta condición para los juicios de Dios. Y casi estamos allí ahora, amigos. Si ustedes solo se quedan el resto de la semana, quizás el Señor lo revelará. Y veremos una de estas noches que cuán cerca estamos a la venida del Señor. No piensen tocante a las grandes multitudes, es la minoría, es la pequeña iglesia por la cual Dios viene. Recuerden eso muy bien. 47. Eva fue la primera en pervertir a la raza humana. Ella, Eva, la cual representa una iglesia. Una mujer en la Biblia siempre representa a la iglesia. Cristo viene por una virgen desposada. La antigua prostituta de la Biblia fue llamada la iglesia. La antigua prostituta de la Biblia fue llamada la iglesia, se sienta sobre siete montes. La iglesia romana, la vieja iglesia. Y ella tuvo hijas, las cuales fueron las otras que la siguieron y salieron de ella. Nacieron de ella, estando en sus mismas barreras denominacionales. Y la misma cosa, la misma clase de sistema. En esas iglesias hay personas finas, pero es el sistema que los ata. No es la iglesia de por sí, ni la gente en la iglesia. Es el sistema detrás de ello que los ata. Los mete en un lugar, rompe el compañerismo. No los deja continuar adelante con Dios, y es una cosa lamentable, pero eso es lo que hace. Eso es lo que Dios aborrece. No a la gente dentro de allí, sino al sistema que la ata. Es lo que él aborrece, es esa organización que le dice que si va a otra iglesia será excomulgada. Y la gente no sabe qué hacer. Ellos pagarán por ello algún día. 48. Pero Eva, ¿cómo llegó ella a ser pervertida para empezar la primera religión pervertida? Lo que ella hizo, Satanás le dio una porción de la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que Satanás trata de hacer todo el tiempo. Eso es lo que él hace esta noche. Eso es lo que él hace en las escuelas bíblicas. Eso es lo que él hace en estos seminarios teológicos. Él les da una porción de la palabra y luego le añade una porción de palabra hecha por el hombre en ella. Eso es exactamente correcto, lo cual la hace una religión híbrida. Tenemos las iglesias más bonitas, seguro. Las multitudes mejor vestidas, altamente educadas, con grandes predicadores, con toda clase de títulos de colegio y cosas así. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos regresar a lo original otra vez, porque ustedes ya no se pueden reproducir. Igual que un mulo no se puede reproducir. Ustedes tienen que nacer de nuevo para individuos por el Espíritu de Dios. Con Pentecostés. Correcto, la bendición que cayó. 49. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia que viene a los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos. El que quiera venga. Pentecostés no es una organización. Ustedes no pueden organizar las bendiciones de Dios. Es gratuito para cualquiera que venga y lo reciba. Y ellos vienen provenientes de diferentes profesiones y condiciones sociales y de todas las diferentes iglesias. Pero Eva trató de tomar algunas de las cosas que Satanás le dijo y algunas de las cosas que Dios le dijo a ella y actuó en ese mismísimo acto. Y allí es en donde ella perdió. Allí es en donde ella llegó a ser híbrida.
Entonces la simiente de Satanás llegó y todavía sigue. La simiente de Satanás, esa cosa es tan, la hibridez es una cosa tan perversa ante los ojos de Dios. 50. En el Antiguo Testamento, un niño que era híbrido, nacido fuera del santo matrimonio, ni siquiera podía entrar en la congregación del Señor por 10 generaciones. Le tomaba 10 generaciones para quitarle la hibridez. Eso es 400 años, para quitar la hibridez proveniente de un hijo ilegítimo. Ni siquiera podía entrar en la congregación del Señor. Hibridación. Una mujer dando el voto a su esposo y vivir con otro hombre y tener un bebé de él. Una cosa horrible. Hoy día tenemos tantas discusiones y argumentos tocante a esta segregación de blancos y negros y todo. ¿Por qué no lo dejan en paz? Déjenlo de la manera que Dios lo hizo. Díganme, ¿qué mujer negra, hermosa, inteligente, lista, verdaderamente buena, querría tener un bebé con un hombre blanco y que sea un mulato? No tiene sentido. La gente negra tiene muchas cosas en las que excede mucho al hombre blanco. 51. Yo pienso de ese ministro de color que se paró allí aquel día en Shreveport. Él dijo, yo nunca me he avergonzado de ser un hombre negro. Dios me hizo un hombre negro y yo aprecio a mi Creador por hacerme de esta manera. De esa manera Él quiso que yo fuera, dijo. Pero hoy, viendo a mi pueblo actuar de la manera que ellos están actuando, yo estoy avergonzado de ser un hombre negro. Dios bendiga su fiel corazón, seguro que sí. ¿Para qué querría una mujer blanca tener un bebé con un hombre negro y que sea un niño mulato? No tiene sentido. Si Dios quiso que un hombre fuera moreno, negro, blanco o de cualquier color que Él lo quiso, esa es la creación de Dios. De esa manera Él lo quiso. Él quiere flores blancas, flores azules. Dios es un Dios de variedad. A Él le gustan las montañas grandes, las montañas pequeñas, los desiertos, las llanuras, blanco, negro, de corta estatura, gordo e indiferente. Dios es un Dios de variedad. 52. Si yo fuera un hombre de color, o un hombre moreno, o un hombre amarillo, o un hombre rojo, yo estaría igual de feliz tocante a ello. Sí, Señor, de seguro lo estaría. De esa manera mi Hacedor me quiso y de esa manera yo soy. ¿Correcto? ¿Para qué quiere el hombre meter mano con todo? Cuando el hombre se mete en ello, él lo arruina. Déjenlo en paz de la manera que Dios lo hizo. Que el hombre sea lo que es. Por la gracia de Dios, déjenlo ser. Pero ahora él tiene que armar gran revuelo, causando disturbios y grandes disputas y todo lo demás a través de las naciones y por todo el mundo. Solo porque él se quiso entremeter en algo. Esa es la ignorancia del hombre. Eso es correcto. Híbrido otra vez, en lugar de dejarlo de la manera que Dios lo quiere. Él quiere hacer su propia manera. Él tiene que hacer algo al respecto. Ustedes saben, él mismo se tiene que hacer una reputación. Dios ten misericordia de él. Es una cosa lamentable. Muy bien. Ahora la palabra que Dios le dijo a Eva. Después vino Satanás y admitió que parte de esa palabra estaba correcta, pero dijo, seguramente que esta parte no está correcta. 53. Ahora, ¿acaso no es eso exactamente como algunos seminarios teológicos enseñan hoy día? Si hay un Dios, nosotros creemos en Jesús, seguro que Él es el Hijo de Dios. Yo creo eso, yo creo en su aparición visible, pero ahora, cuando Él viene para ser un sanador o toda esa cosa del Espíritu Santo, no, ¿ven? Eso es ese mismo híbrido. La Biblia habla de ellos. Dice que en los últimos días serían impetuosos, infatuados. No hace mucho tiempo yo fui invitado a hablar en una escuela y cuando ellos se dieron cuenta que yo tenía una educación de séptimo grado, dijeron, nosotros no pudiéramos poner eso frente a nuestros estudiantes. Ellos no lo podían poner al frente de los estudiantes. 54. ¿Cuán diferente en comparación con Pablo? Pablo dijo, yo nunca fui a vosotros con humana sabiduría, con palabras persuasivas,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que fui a vosotros con el poder y la demostración del Espíritu Santo, para que vuestra fe estuviera edificada en Dios. Amén. Ellos, hoy ellos quieren hacer de ello una escuela educacional, leer, escribir y aritmética. Cuando yo llegué a África entre mis hermanos de color, ¿qué sabían ellos? Leer, escribir y aritmética. A ellos no les importaba nada de eso. Esa es la razón que cuando ellos vieron un movimiento real y verdadero de Dios viniendo entre medio de la gente, 30.000 aceptaron a Cristo en un solo llamamiento al altar en Durban, Sudáfrica. El libro lo reporta allí, ¿ven? Eso es correcto. En Bombay, India, había probablemente como 500.000 personas que asistieron a la reunión. Es difícil saber cuántos vinieron a la vez. No es leer, escribir y aritmética. Ustedes no atraen hombres a Dios con eso. Es el Evangelio. El Evangelio nunca vino únicamente por palabra, sino a través del poder y las manifestaciones del Espíritu Santo. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Se requiere más que solo enseñar una palabra. Se requiere una manifestación de esa palabra para hacer que estas señales sigan. Eso es correcto. Dios manifestándose Él mismo. 55 por último. Alguien dijo, bueno, por favor, ¿por qué no hace usted esto? ¿No hace eso? Bueno, hermano, yo preferiría estar allí cometiendo un error, tratando de hacer algo correcto, que tratar de robarle a la gente la última esperanza que ellos tienen. Si yo cometo un error, yo oré por cientos de personas que nunca sanaron, pero yo preferiría estar mostrando a esas personas un Dios y una Biblia y un Cristo que sí sana, en vez de tratar de robarles la última oportunidad que ellos tienen de ser sanos. Decir que uno ama a la humanidad, decir que uno ama a la humanidad y evitarles esas cosas a ellos sería como tratando de dar leche a un bebé moribundo y luego quitársela. Eso no es correcto. Algo está mal. La razón que ellos lo hacen es por medio de hibridación, porque ellos han dicho que las iglesias de ellos lo excomulgarán por ello. ¿Correcto? Hibridación, sí, la palabra. No mezcle la palabra con nada. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Más al principio no fue así, predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Vamos a continuar la lectura. En los párrafos 56 dice, ustedes saben, Satanás intentó eso con Jesús en una ocasión. ¡Oh, sí! Una vez vino uno del cielo para cambiar esta condición híbrida. Así como él tentó a Eva, él también tentó a Jesús. Lo llevó allá arriba, a la cumbre del monte. Él dijo, mira, si tú eres hijo de Dios, yo quiero que tú hagas un milagro para que yo te pueda ver hacerlo. Ese mismo diablo vive hoy, solo que en otra gente. Ese mismo espíritu de Cristo vive hoy día, solo que en otra gente. Ven, eso es correcto. El hombre se va, pero el espíritu nunca se va. Así que entonces él lo llevó arriba a la cumbre del monte. Él dijo, ahora, si tú eres hijo de Dios, lo tentó por la palabra. Dijo, está escrito en la Biblia. A Jesús ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ven, una porción de la palabra. Pero él no tropezó con su pie en piedra. Así que él dijo, y escrito está también. Amén. Párrafo 57. Oh, entonces supo que él tenía a alguien allí aparte de Eva. Él no podía hibridar a esto. No, señor. Porque él vino a reproducir a la raza de Adán a una fe viviente en la palabra viviente del Dios viviente. Y él probó allí mismo por su acción que el santo más débil en la tierra pueda derrotar al diablo con la palabra escrita de Dios. Él era Dios mismo manifestado en carne. Tenía poderes sin límite, pero él nunca los usó. ¿Qué hizo él?
Él derrotó a Satanás en la misma cosa que Satanás derrotó a Eva. Amén. Él le ganó en esa ocasión. Cuando él diluyó la palabra de Dios a Eva y que ella lo creyó. Pero cuando él vino para tratar de dilucírsela a Jesús, él falló. Sí, Señor, él falló porque él se quedó con la palabra del Padre. Dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué hizo él? Satanás dijo que él lo dejó en paz porque él tomó la palabra de Dios. No estaba híbrida para él. Él era el hijo del Dios viviente, nacido de virgen, sin adulteración. Él no lo iba a diluir a él, a diluir la palabra. No lo iba a hibridar a él. No, claro que no. Él había nacido de Dios. Él salió de Dios. Él fue a Dios. Él se quedó en la palabra de Dios. Él nunca varió de ella ni una pizca. Cuando él vino, él hizo las señales del Mesías que la Biblia decía que él haría. Y la iglesia híbrida e incrédula de aquel día no lo creyeron. Párrafo 58. Y cuando él lo hace hoy, ellos todavía no lo creen porque son híbridos. Dijo, más al principio no fue así. Cuando él vino, él encontró hombres enseñando cosas que no estaban en la Biblia. Y entonces él dijo, más al principio no fue así. Me pregunto, si él viniera hoy, ¿encontraría a muchos de ellos enseñando cosas que no están en la Biblia? Él diría la misma cosa. Más al principio no fue así. Es verdad. Ahora nos damos cuenta de las cosas que él encontró. Cuando él vino, él encontró a la iglesia. Escuchen y dejen que esto penetre muy bien y profundo. Cuando él vino, ¿qué encontró? Él encontró a la gente viendo a la iglesia para salvación. ¿Y qué estaban recibiendo? Un montón de credos. Y esa es la misma cosa que existe hoy día. Un montón de credos hechos por el hombre. La salvación viene por medio de la sangre y únicamente eso. Y si ustedes tienen salvación, Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen y las obras que yo hago vosotros las haréis también. Eso es salvación. Esa es la evidencia de ello. Será lo mismo. 59. Allá en las tierras paganas, los hombres y las mujeres, y los he visto venir allí al frente, no sabiendo ni siquiera cuál es la mano derecha y cuál es la izquierda. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿saben ustedes lo que hacen ellos? La misma cosa que ustedes hacen. Hablan en lenguas, alaban a Dios, brincan para arriba y para abajo, se comportan igual que ustedes. Eso muestra que es Dios. Y yo quiero que ustedes, mujeres americanas, dejen que esto penetre en ustedes. Ustedes se tienen que poner esa ropita provocativa para salir y cortar el césped de patio cuando los hombres están saliendo del trabajo y permiten a sus hijas que hagan la misma cosa. Párrafo 60. Ahora, yo tengo dos muchachas. Pueda que ellas hagan eso en alguna ocasión. Pero, hermano, cuando ellas lo hagan, que se acuesten en la orilla del río en alguna parte y que digan que es para broncearse con el sol, ellas sí van a recibir un bronceado, pero será una bronceada del hijo del señor Charlie Branham con una tabla en su mano. Ellas sí se van a broncear, no hay duda tocante a eso. Ese será el hijo de mi padre que haga eso, ven. Pero ahora, en este día, y se supone que somos civilizados, yo vi a una dama entrar el otro día allá en esa cafetería Clifton. Ginny, nosotros estábamos allí. El hermano Argambril me iba a comprar un cambio de ropa y yo lo estaba esperando porque yo necesitaba uno. Y él me iba a comprar un cambio completo de ropa. Y yo estaba esperando allí en la cafetería Clifton y estaba esperando que llegara. Y yo vi a una mujer entrar y dije, ¡qué cosa! Esa pobre mujer. Yo la miré y pensé, ¿sabes qué? Yo he visto glaucomas, yo he visto oftalmías, yo he visto lepra, pero yo nunca vi algo así. Algo está mal en los ojos de la mujer. Y yo pensé, bueno, creo que iré allá y le preguntaré a esa hermana. Le diré que yo soy un ministro y le preguntaré cuál es el problema y que si yo pudiera orar por ella. Párrafo 61.
Y así que me empecé a encaminar hacia allá y allí venía otra mujer que se miraba igual. Yo me detuve. Ella probablemente me hubiera dado una bofeteada si yo le hubiera preguntado. Pero ustedes saben, ella tenía sus ojos pintados verdes aquí y azules por aquí. Era la cosa más horrible que yo jamás había visto en mi vida. Ahora, mujeres, si ustedes van a usar esa cosa, lo cual no la deberían usar, ustedes no la deberían. Pero, ¿por qué no tratan ustedes de mirarse por lo menos como un humano, no como alguna clase de un cadáver que salió de una funeraria o algo? A lo menos traten de ser un humano con eso. Y yo no creo en usarlo en absoluto. Yo no creo que ustedes lo deban usar. Únicamente hubo una sola mujer en la Biblia que se pintó y su cara para encontrarse con un hombre. Ninguna mujer se pinta la cara para encontrarse con Dios. Ustedes se pintan la cara para encontrarse con los hombres. Y ella se llama Jezabel. ¿Saben ustedes lo que Dios hizo con ella? Se la dio a comer a los perros. Así que cuando ustedes vean a mujeres usando pintura, ustedes saben que ella es la señorita comida de perro. Dios se la da a los perros. Solo para eso es buena, es para hacer comida de perro. Párrafo 62. En un tiempo las mujeres pentecostales no hacían eso, pero yo no sé qué sucedió. En un tiempo estaba mal que las mujeres pentecostales se cortaran su cabello. Eso es correcto. La Biblia dice que cualquier mujer que se corta su cabello, su esposo tiene derecho de repudiarla, divorciarla, porque ella es una mujer deshonrosa. La Biblia dice eso. Oh, él de seguro lo dijo. Seguro que sí lo dijo. Oh, ahora, ¿qué? Ah, ahí lo tienen ustedes. Lo que nosotros necesitamos desde el Evangelio, desde el púlpito que enmiende, desde el púlpito hasta el conserje. Eso es correcto. Nosotros necesitamos el avivamiento chapado a la antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia. Dios no cambia en lo absoluto. Si esa fuera su decisión, él querría que los hombres se miraran diferentes de las mujeres y las mujeres de los hombres que se vistieran diferentes y de esa manera él los hizo. Cuando hacemos algo contrario a eso, nosotros vamos contra la voluntad de Dios y las leyes de Dios y las cosas de Dios. Y no hay nada que hacer sino pagar por ello. Y nosotros lo vamos a pagar también. Párrafo 63. ¿Cómo podemos tener un avivamiento? No importa que sea un Oral Roberts y un Tommy Hicks y un Odhnam por todo el país, por todas partes, hasta que regresemos a los verdaderos caminos de Pentecostés. Nunca seremos capaces todavía de edificar sobre algo. Nuestras organizaciones se están fortaleciendo todo el tiempo y estamos aumentando todo el tiempo y estamos obteniendo teólogos mejor educados todo el tiempo, pero volviéndonos más débiles y más débiles y más débiles todo el tiempo. Exactamente correcto. Regresen. Ustedes estarían mejor si tuvieran sus panderos y sin medias. Aquí en la esquina, en alguna parte, en una reunión en la calle, que lo que estarían en alguno de los grandes depósitos de cadáveres que estamos obteniendo, con las temperaturas en los 90 bajo cero, 68 centígrados. Espiritualmente hablando, eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Nosotros necesitamos un Pentecostés. Yo amo el buen Pentecostés, chapado a la antigua, al verdadero espíritu del Dios vivo. Es verdad. 64. Ahora, en su día, él encontró gente enseñando cosas que eran de esa manera. Nosotros tenemos la misma cosa hoy día. Y luego la gente, después que ellos terminan con todas estas cosas, y Jesús dijo, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los mandamientos de Dios dicen, vosotros haréis esto, y ustedes dicen, tú harás eso. ¿Qué hizo él? Era la misma cosa. Ellos habían pervertido los mandamientos de Dios. Esa es la misma cosa que él diría hoy. Y luego la gente dice, ¿dónde está el Dios de la Biblia? Yo solía juntarme con un anciano predicador metodista. Él solía cantar una alabanza. Bajamos las trancas, nos comprometimos con el pecado. Bajamos las trancas. Las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron los chivos? Déjeme decirle, hermano, allí está su re respuesta. Cuando usted cantó la alabanza, usted bajó las trancas.
Usted bajó las trancas. Ese es el problema. Ese es el problema con nosotros, gente pentecostal. Esa es una de ellas y yo no tengo reuniones grandes que patrocinar. Yo no tengo que tener mucho dinero. Nadie me contrata. Nadie me paga. Así que yo puedo predicar lo que está en la Biblia. Correcto. Nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Bajamos las trancas. Nos comprometimos con el pecado. Bajamos las trancas. Las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron los chivos? Solo bajen las trancas. Ellos entrarán de todas maneras. Ven, eso es correcto. Oh, nos estamos poniendo, solíamos decir, los viejos fríos y formales metodistas. Y ahora los metodistas dicen, los viejos fríos y formales pentecostales. Eso es correcto. Se están volviendo de la misma manera. Oh, es una vergüenza para nosotros. Lo que necesitamos es un avivamiento. Avivamiento no significa añadir nuevos miembros, es revivir lo que ya tenemos. Eso es correcto. Párrafo 65, por último. Yo me paré al lado del lago Michigan por primera vez hace muchos años. Hace como unos 30 años yo fui a oír a Paul Rader, un amigo mío, predicar un servicio del amanecer, un servicio del amanecer de Pascua, y caminaba de un extremo al otro de ese lado de Michigan, el cuerpo de agua más grande. Para mí se miraba mucho más grande que el río Ohio. Y le observé y, oh, hermanos, las olas solo estaban saltando y saltando. Yo pensé, ¿por qué razón saltas tanto? ¿Qué es lo que pasa contigo? Amén. No estamos actualizados. Vamos a continuar. Párrafo 66. Sí. Hermana Rosalia, por favor, párrafo 66 al 75. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Bueno, sigamos con el mensaje, más al principio no fue así. Párrafo 66. Y continué caminando a lo largo de la orilla esa mañana después del servicio. Y yo pensé, ¿por qué razón saltas? Me quedé allí y pensé, bueno, no hay razón para que tú saltes así, que yo vea. Y yo pensé, bueno, quizás tú tienes mucha agua. Dije, no. Yo pensé, no tiene una pizca más de agua en él que cuando está absolutamente quieto. No tiene ni una gota más de agua. Cuando está saltando las olas chocando, es la misma cantidad de agua, ni una gota más en él. Bueno, yo pensé entonces, bueno, ¿por qué razón está saltando entonces? Y yo pensé, bueno, está teniendo un avivamiento. Eso es lo que es, está teniendo un avivamiento. Bueno. Si no tuviera un avivamiento, se llenaría de basura, pero cada vez que el viento empieza a soplar y le pega, salta y se alborota y arroja toda la suciedad en la orilla, todas las varas viejas y la suciedad en la orilla. 67. Y eso es lo que nosotros la iglesia necesita. Necesita un avivamiento. ¿Y qué empieza ese viento? ¿Qué empieza ese alboroto, ese avivamiento? Ahí viene un viento, recoge toda, eso es lo que necesitamos. Es otro viento recio que sople para empezar un avivamiento, para sacar la basura de la iglesia y la incredulidad, tomar toda nuestra incredulidad y amontonarla en la orilla y tener una verdadera reunión de Pentecostés, una reunión verdadera y genuina. Amén. Eso es lo que necesitamos, eso es exactamente. Ahora, si por casualidad hay algunos que no entendieran eso, esos son dones apostólicos. Mientras, solo para quitarlos a ustedes un momento, quédense. Déjenme llamar su atención a algo aquí, solo un momento. 68. El otro día en la reunión de los hombres cristianos de negocio en Los Ángeles, yo estaba predicando en su desayuno, el cual se estaba transmitiendo por radiodifusión de alcance nacional. Yo estaba amontonando la cosa tan duro como podía. Yo no puedo hacer nada más. Si yo hiciera algo más, sería un hipócrita. Yo creo que estamos en el fin. Y cuando terminé, el primo de Marilyn Monroe, una bautista, se acercó a mí para estrechar manos conmigo. Y cuando él lo hizo, empezó a hablar en lenguas. Y cuando él lo hizo, había una dama de Luisiana sentada allí, una mujer francesa, que se levantó y dijo, eso no es lengua desconocida. Dijo, yo soy francesa.
Eso es lo que él dijo. Y otro hombre había venido allí al frente, y por allí se levantó un hombre joven y venía caminando, quien era el intérprete de francés en la ONU para las Naciones Unidas, que nada más había entrado a la reunión. Y él dijo, aquí está lo que ella dijo, exactamente la misma cosa, 69. Y este muchacho, el primo de Marilyn Monroe, Danny Henry, no sabía una sola palabra de francés. Yo lo tengo aquí mismo, lo cual lo van a poner en un documento. Muchos de ustedes lo vieron en la revista de los hombres del negocio. Ahora, aquí está exactamente algo de lo que él dijo, hablándome a mí. Dice, fue dicho al hermano Branham el 11 de febrero de 1961, en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo. Porque tú has escogido el camino estrecho, el camino más difícil. Tú has caminado por tu propia escogencia. Yo puedo entender eso. Moisés también caminó por su propia escogencia. Él no lo tenía que hacer. Yo quizás pudiera haber tenido grandes reuniones, grandes cosas y grandiosas, muchos halagos y cosas también, pero este es el camino que yo he deseado, ¿ven? Tú has caminado por tu propia escogencia, tú has escogido la correcta y precisa decisión, y es mi camino, debido a esta decisión trascendental, una enorme porción del cielo te espera. Eso se encuentra en la visión aquí, que ustedes obtendrán, ¿ven? De que él no sabía nada al respecto en ese entonces. ¿Qué decisión tan gloriosa tú has hecho? Esto, miren, aquí está lo que yo no entiendo. Esto en sí es eso lo cual te dará y hará que suceda una tremenda victoria en el amor divino. 70. Con tres diferentes intérpretes, intérpretes franceses y el intérprete para las Naciones Unidas y Danny Henry, Marilyn, o mejor dicho, Janet Russell, quise decir, perdónenme, el primo de Janet Russell, un bautista, no sabía una sola palabra de ello, pero estaba muy firme. Él se acercó a mí y dijo, hermano Branham, esas palabras que usted dijo fácilmente se pudieran poner en el libro de Apocalipsis. Él me abrazó y empezó a hablar en francés. Él nunca supo una sola palabra de ello. Hubo tres testigos dando testimonio con el intérprete de la ONU. Hermanos, hermano, estamos en los últimos días. Eso es exactamente correcto, amén. Yo estoy alejado. Aléjense de la religión híbrida. Vengan a la verdadera y genuina de Pentecostés. Eso es correcto. 71. Ellos lo dicen hoy día como aquellos lo dijeron en aquel entonces. Jesús encontró a la gente enseñando cosas que no eran correctas. ¿Qué hizo la primera iglesia? Yo le quiero preguntar a alguien aquí que quizás no entienda esto. La primera iglesia, ella hizo eso, miren, como fue en aquel entonces, así es ahora. Me recuerda hoy día de Jesús y su madre en una ocasión, para terminar, escuchen, su madre y su padre, ellos fueron su padrastro, a la fiesta de Pentecostés, lo cual era la costumbre de ellos de ir para cada año durante la fiesta de Pentecostés. Y después que la fiesta se terminó, ellos se regresaron a casa e iban ya a 3 días de viaje y lo extrañaron a él. 3 días de viaje, o solo pensando, quizás él está aquí con el grupo. Escuchen, yo no quiero lastimar sus sentimientos, pero eso es lo que la iglesia ha hecho solo pensando. Él quizás está con nosotros, así que, ¿qué importa? Él está con nosotros. ¿Pero qué hicieron ellos? Se regresaron y lo buscaron 3 días entre sus familiares y no lo encontraron. Y ahora, aquí estamos en el tiempo del fin, cuando Billy Graham, el gran evangelista, Jack Schuller, el metodista, un amigo íntimo mío, el anciano doctor Barr, y ellos, grandes hombres, han sacudido a la nación con un avivamiento. ¿Y en dónde está? Bebemos más whisky cada año que lo que bebimos el año anterior, 72. Yo les puedo decir a ustedes que si todo bebedor de whisky y fumador de cigarrillos dejaran sus cigarrillos y el tabaco y el whisky por un día en toda América y tomaran ese dinero
le darían a todo hombre que es pobre una casa de 5 habitaciones y un automóvil. El año pasado se gastó para whisky, más que lo que se gastó para comida. Y luego, ¿qué de las Coca-Colas y del chicle y los otros lujos en los que nosotros vivimos o estamos? Ustedes no entienden en qué condición, pero aquí pensábamos que Cristo estaba con nosotros. ¿Qué hemos hecho? Ahora, en los últimos días, cuando estas cosas han surgido, nosotros nos empezamos a preguntar, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? Nosotros lo hemos buscado entre el avivamiento bautista. No lo vemos a Él como Él lo era allá en el pasado. Lo buscamos entre los metodistas y no lo encontramos. Regresamos otro día a los luteranos, no lo encontramos. Regresamos a la católica, no lo encontramos. ¿En dónde lo perdimos? En donde María y José lo encontraron, allí es en donde lo encontraremos. Ellos lo dejaron en la fiesta de Pentecostés, allí es en donde lo encontraremos otra vez, allí en la fiesta de Pentecostés. Aleluya, gloria. Ustedes quizás piensen que estoy loco, quizás lo estoy. Si lo estoy, déjenme en paz, me siento mejor de esta manera. Yo tengo más seguridad de esta manera. 73. Sí, ¿dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. ¿Dónde dejó la iglesia a Cristo? En Pentecostés. Luego vino la iglesia católica. Luego vino la iglesia luterana. Todas eran organizaciones. Luego vino la iglesia wesleyana. Todas eran organizaciones. La iglesia bautista. Todas eran organizaciones. Y las pentecostales han hecho la misma cosa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dejándolo en el armario exactamente como el resto de ellas lo hicieron. Levantémonos y sacudámonos. Regresemos a la fiesta de Pentecostés y alejémonos de todo este programa educacional. Yo no estoy tratando de apoyar mi ignorancia, solo que les estoy tratando de decir a ustedes la palabra de Dios. Pedro no podía afirmar su propio nombre, pero le plació a Jesús darle las llaves del reino debido a su revelación. Eso es correcto, mis hermanos. Eso es verdad. 74. ¿Dónde lo encontraron? Allí en la fiesta de Pentecostés. Y allí es donde ustedes metodistas lo encontrarán. Allí es donde ustedes bautistas lo encontrarán. Allí es donde ustedes luteranos lo encontrarán. Allí es en donde ustedes católicos lo encontrarán. Ustedes nunca lo encontrarán a él entre sus iglesias similares. Todos ustedes llevándose su carta de los metodistas a la bautista, él no estará allí. Ustedes se la llevan de los bautistas y todos ustedes van de regreso a la católica. Ustedes nunca lo encontrarán allí. Regresen a donde la iglesia lo dejó, en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino del cielo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados y lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre ellos. Allí es en donde ustedes lo perdieron. Allí es en donde ustedes lo dejaron. Allí es donde ustedes deben regresar y tomarlo a él. Párrafo 75 por último. Escuchen para terminar. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Y qué hizo esa vid? La vid no da el fruto, los pámpanos en la vid dan el fruto. ¿Han visto alguna vez a la vid dar uvas? No, ustedes han visto a los pámpanos de la vid dar uvas. Pues entonces razonemos algo. Si esa vid, quien es Cristo, San Juan el capítulo 15, ¿ustedes creen eso? ¿No es así? Bueno, si esa primera vid produjo un pámpano, y era un pámpano de Pentecostés, y detrás de ese pámpano ellos escribieron el libro de los Hechos. ¿Es correcto eso, hermanos? Si esa vida alguna vez produce otro pámpano, será un pámpano de Pentecostés que escribirá un libro de los Hechos que saldrá de él. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Más al principio no fue así. Predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 76 al 85. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, más al principio no fue así.
Párrafo 76. Oh, ustedes dicen, pero yo soy fulano de tal y pertenezco a... Mas al principio no fue así. Si ustedes dijeran, pero Jesús, tú sabes, yo pertenezco a la Santa, mas al principio no fue así. Eso es correcto. Él dirá la misma cosa. Bueno, nosotros creemos que los días de los milagros ya pasaron, mas al principio no fue así. Nosotros no creemos que ustedes tienen que hablar en lenguas, mas al principio no fue así. Nosotros no creemos en sanidad divina, mas al principio no fue así. Regresen al principio, regresen a donde la iglesia empezó. Y ella empezó en el día de Pentecostés, con el Espíritu Santo derramándose sobre la gente y llenando el corazón de ellos y llenando sus almas al grado que ellos murieron como mártires. Encendieron en fuego la tierra con su mensaje de salvación. Apártense de nuestros credos hechos por el hombre y regresen a la Biblia, ¿sí? Regresen al principio. Allí es donde empezamos. 77. Ahora, miren, yo me paré. Miren, todos nosotros sabemos, para que yo aclare esto con ustedes, nosotros somos un árbol injertado. Eso es correcto. Pero estamos injertados en Jesucristo desde el antiguo judío ortodoxo hasta que el árbol completo ahora es Jesús. Estamos injertados por medio de eso. Pero déjenme mostrarles algo. Yo estuve en Phoenix el otro día, en donde vi varias clases de frutas creciendo de un solo naranjo. Había un limón y una toronja y una mandarina y toda clase de frutos, de frutas creciendo del naranjo. Y yo le dije al hermano John Sharrett, un hermano pentecostal, yo dije, hermano John, ¿no es ese, cómo le llamaría usted a ese tipo de árbol? Y él dijo, ese es un naranjo. Bueno, yo dije, ¿cómo es que tiene limones en él? ¿Y cómo es que tiene toronjas y tángelos, fruta híbrida, mitad mandarina y mitad toronja? Y mandarinas, y oh, varias clases diferentes de fruta cítrica. Oh, él dijo, ellas fueron injertadas en él. Yo dije, pero yo le quiero preguntar algo. Mire, cuando viene el tiempo de florecer, ¿esa toronja florece? Sí, señor. ¿El limón florece? Sí, señor, allí al lado de la naranja. Pero... ¿qué clase de fruto da? Pues está viviendo en este árbol. Da la misma clase de fruto que al año siguiente darán naranjas. Él dijo, no, señor. ¿Qué fruto dará? Él dijo, toronjas. Los limones darán limones. Yo dije, ¿viviendo de este árbol? Él dijo, sí. Yo dije, aleluya, ahora lo veo. 79, hermano. La iglesia es una iglesia de Pentecostés. La vida que está en la vid entró en una iglesia y recibió una experiencia pentecostés. Y siguiéndola, ellos tenían toda clase de dones del Espíritu Santo, las señales de Jesucristo. Y hoy día hemos injertado en ella toda clase diferente de denominación. Metodista, bautista, presbiterianas y aún así llamadas pentecostales, injertadas en ella. Pero ellas no dan el fruto original. Ellas no tienen la experiencia original. Sin embargo, ellas están mamando del nombre de cristianismo. Aleluya, eso es correcto. Si de esa vid alguna vez brota otro pámpano, será un pámpano de Pentecostés con señales siguiendo al creyente, ¿correcto? De regreso al original, esas cosas híbridas no funcionarán.
Yo sé que ellas están metidas allí bajo el nombre de cristianismo, pero eso no es cristianismo. Los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Y por qué no pueden ellas? Ellas nunca regresarán. Ellas nunca podrán ser un naranjo porque son híbridas. Sin embargo, ellas se nombran cristianas, pero ellas son híbridas. 80. Oh, yo sé que ustedes tal vez piensen que estoy loco, pero esa es la verdad. Cada vez que brota, ¿qué hará? ¿Tendrá un avivamiento? Seguro. ¿Dará qué? Limones. Un metodista dará un metodista. Un bautista dará otra vez una denominación bautista. Una denominación pentecostal dará un pentecostal. Pero cuando ellos regresen a la vid original y provengan de la raíz, aleluya, saldrán con el bautismo del Espíritu Santo como ellos lo hicieron al principio. Amén. Y las mismas obras y señales que siguieron a Jesús les seguirán. Y las que siguieron a esa iglesia primitiva seguirán a la iglesia de hoy día. Ustedes dicen, yo hago esto y lo otro. Mas al principio no fue así. 81. Oh Dios, ten misericordia de nuestra condición débil y arruinada. Es una cosa lamentable. Oh, cómo la gente le teme al Espíritu Santo. Ustedes tienen temor que los haga hacer algo, que quizás ustedes se comporten fuera de lo común. No hará eso. La gente tiene miedo. Yo recuerdo que leía los libros de Pentecostés hace años, cuando ellos se quedaban toda la noche alrededor del altar y oraban por días. Dios los tocaba bajo el poder de Dios. Y ustedes, metodistas, allá en los días pasados, ¿qué si había sanidad divina? Ustedes se deberían avergonzar de negar sanidad divina. Cuando Juan Wesley, en su propio comentario, en su propio libro, escribió que él iba cabalgando su caballo y su caballo se cayó y se quebró su pierna. Él se bajó y ungió el caballo con aceite en el nombre del Señor y se montó de nuevo y continuó cabalgando. Hay un 82. Y allí en Inglaterra se dice que él estaba predicando sobre sanidad divina y la iglesia anglicana. Ellos estaban burlando del mero fundador del metodismo. Y la iglesia anglicana soltó una zorra y un montón de perros cazadores entre ellos. Y Juan, señalándolo con su dedo en el rostro de él, le dijo, el sol no se ocultará tres veces sobre tu cabeza cuando me llamarás para que ore por ti. Y el hombre murió esa tarde llamando a Juan. Yo cabalgué en su silla de montar, o mejor dicho, yo me senté en su silla de montar, donde él tenía su pequeño escritorio detrás de él. Me senté en su lugar, en donde él convirtió en esa ocasión al apostador de gallos de pelea, en esa silla. Yo me puse su túnica. Me hinqué en el piso donde murió ese hombre piadoso y ofrecí una oración y le di gracias a Dios por un hombre como Juan Wesley. Él se voltearía en su tumba esta noche si supiera que la iglesia metodista se está volviendo formal y está regresando a las tradiciones de los hombres en lugar de quedarse con esa palabra. 83. Ustedes bautistas, ustedes también se necesitan arrepentir. Juan Smith oró hasta que su toda la noche y lloró por los pecados del pueblo, al grado que su esposa lo tuvo que guiar a la mesa esa mañana para darle algo de comer y lo alimentó con una cuchara. Ustedes, mujeres metodistas, usando pantaloncitos cortos y fumando cigarrillos, y comportándose desordenadamente. Juan Smith, John Smith, ese gran metodista,
cuando una vez él predicó un corto sermón de 4 horas a la edad de 80 años, y ustedes no pueden escuchar por 20 minutos. Y dijo, me contrista mi corazón el ver a las hermanas metodistas usando anillos en sus dedos. ¿Qué hora de usar pantaloncitos cortos y de fumar cigarrillos? Vergüenza les debería de dar. Y ustedes, pentecostales, se están poniendo igual de mal como ellos. Salgan de ello. No sean una rama injertada. Regresen al principio original y reciban el Espíritu Santo como ellos lo recibieron en... Amén. No permitan que el obispo eche mano de ustedes. Permitan que Cristo eche mano de ustedes. Estoy contento que Dios echó mano de mí antes que la iglesia me echara mano. Yo hubiera sido un infiel. Yo tengo 2 niñitas en casa. Una de ellas se llama Sara y la otra se llama Rebeca. Rebeca es una niña algo larguirucha, de piernas largas. Y Sara es una niña pequeñita, corta de estatura. Ambas son las niñas de papi, porque yo amo a los niños. 84. Yo había estado en una reunión y estaba muy cansado. Ellas me habían estado esperando hasta la medianoche. Sus ojitos se pusieron pesados y ellas se tuvieron que acostar. Así que yo llegué como a la 1 y estaba tan somnoliento que me acosté y dormí como 1 o 2 horas. Y no podía dormir y me levanté y me senté en la silla allá en la sala. El pequeño pasillo va a las recámaras de las niñas. Mi esposa todavía estaba dormida. Yo estaba sentado allí esa mañana. Y después de un rato yo oí algo hacer ruido en la recámara de las niñas. Yo miré a lo largo del pasillo. Rebeca es la mayor y así que ella se levantó de un salto y miró a los lados para ver si era de día. Y oh, ambas aman a papi. Y luego ellas, Rebeca llegó. Bueno, eso despertó a Sara. Ahora, Rebeca tiene las piernas más largas y ella es la más grande. Así que ella podía correr más veloz que Sara. Y así que me recordó de las grandes iglesias que han estado organizadas por largo tiempo, ustedes saben. Así que ella salió corriendo y ella se sentó a horcajadas en mi pierna. Puso sus brazos alrededor de mi cuello y me empezó a abrazar. Y oh, ustedes saben cómo eso me hizo sentir. 85. Luego, cuando menos pensé, ahí venía su hermana, la pequeña Sara, la pequeña niña de ojos negros como así de alta, usando las pijamas que Rebeca le había pasado. Yo no sé si sus niños hacen eso o no. Las pijamas tenían los pies demasiado grandes. Y ahí venía ella, cayéndose en todo a medida que llegaba a la puerta. Y Rebeca miró hacia ella y dijo, Sara, mi hermana, dijo, quiero que sepas que yo estaba aquí primero, igual que alguna de las grandes iglesias, larguiruchas, denominacionales, ¿ven? Yo estaba aquí primero y yo tengo todo de papi y no hay lugar para ti en lo absoluto. De esa manera, ellas lo tratan de decir, pero no funciona bien. La pobrecita de Sara inclinó su cabecita y vi su pequeño labio empezar a temblar. Y grandes lágrimas aparecieron en sus ojos. Miré hacia ella así y la llamé con mi dedo. Y saqué mi otra pierna y ahí venía ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanas. Amén, hermana reina, Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Más del principio no fue así. Predicado este servicio en Bloomington y Hill, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga, párrafos 86 al 95. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Más al principio no fue así. Del año 610411, párrafo 86. Y ella brincó en esa pierna, y ella solo era como una iglesia joven. Ustedes saben, no estaba bien equilibrada. Ella no podía sostener muy bien,
sostenerse muy bien. Ustedes saben, ella no sabía todas las teologías y cosas que uno debe saber. Ustedes saben. Y todo esto al respecto. Pero de todas maneras, ella estaba sentada en mi pierna. Y cuando vi que la pequeñita se iba a caer, extendí ambos brazos y la agarré de esta manera y la abracé. Ella se acurrucó en mi pecho por un momentito y luego ella volteó. Esos grandes ojos cafés miraron a Rebeca y ella dijo, Rebeca, mi hermana. Y ella dijo, quiero que sepas algo también. Dijo, pudiera ser que tú tengas todo a papi, pero yo quiero que tú sepas que papi me tiene toda a mí. De esa manera yo lo creo. Yo quizás no sepa toda la teología que yo debería saber. Y yo quizás no sea muy antiguo y no tenga una experiencia extensa de seminario. Pero mientras yo sepa que él me tiene todo a mí envuelto en sus brazos y que él me puede usar, eso es todo lo que yo quiero saber. Solo saber que él me tiene todo a mí. Eso es todo lo que me importa. Si él me tiene todo a mí, entonces eso es todo lo que a mí me interesa. ¿No es eso exactamente de la manera que ustedes también se sienten? Mientras que él me tenga todo a mí, inclinemos nuestro rostro. Párrafo 87. Nuestro Padre Celestial, está escrito en la Escritura, mas al principio no fue así. Así que en esta pequeña manera ruda de traerlo, Señor, yo he tratado de sembrar una semilla aquí en los corazones de estas queridas y preciosas personas que son verdaderos y verdaderos cristianos. Pero estoy tratando de inculcarles, y perdón, estoy tratando de inculcarles, Señor, que nunca se mezclen en alguna clase de asunto hecho por el hombre. Regresen al principio. Regresen a Pentecostés, esa es la primera iglesia cristiana. En el día de Pentecostés fue inaugurada y Pedro predicó el sermón de bachillerato. Dijo, varones y judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Y oí mis palabras, porque estas no son, no están ebrios, como vosotros suponéis. Oh Dios, pon a tu iglesia espiritualmente ebria, al grado que ellos olviden completamente de todas las cosas del mundo y la preocupación de la vida, y solo se enamoren de ti y te sirvan. Toma corazones rendidos en tu mano, brazos, Señor, concédelos, salva a los perdidos, ten misericordia de los moribundos, sana a los enfermos. Se nos enseñó en la Biblia que cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú les mostraste a ellos la señal mesiánica. Cuando tú le mostraste, le dijiste a Pedro a quién era él. Cuando tú le dijiste a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido. Cuando la mujer tocó tu manto y se fue y se sentó en la audiencia. Cuando tú supiste que era el Zaqueo arriba en el árbol, cuando el ciego Bartimeo, lo cual era imposible para que él oyera tu voz, o mejor dicho, que tú oyeras su voz, con todo ese clamor y alboroto, pero él te tocó, y tú te detuviste, y la mujer que tocó tu manto, tú volteaste y miraste por toda la audiencia hasta que la encontraste y le dijiste, tu fe te ha salvado. Párrafo 88. Se nos enseñó esta noche que tú eres el mismo sumo sacerdote que puedes compadecerte de nuestras debilidades. Y tú estás a la diestra de la majestad de Dios, el Padre en las alturas, viviendo siempre para interceder sobre nuestra confesión. Dios, confesamos esta noche que no somos dignos de ninguna bendición, ni somos dignos de ser llamados cristianos, porque proviene de la palabra ser
como Cristo. Por favor, perdona nuestras formas de ser tan horribles. Y sabemos que el pecado más grande, que el único pecado que hay, es el pecado de incredulidad. No importa cuán bien vivamos, cuán bien asistamos a la iglesia, cuánto prediquemos el evangelio, si no creemos toda la palabra de Dios y actuamos sobre ella, de igual manera todavía somos pecadores. Tú lo dijiste así, el que no cree ya ha sido condenado. Así que te ruego, Padre, que nos des fe. Párrafo 89. Bendice a todos estos mis hermanos ministros. Bendice esta iglesia, este colegio en el terreno del cual estamos. Ellos aquí educan a hombres jóvenes para ser los ministros del mañana. Dios no los permita salir como un grupo de gallinas incubadas que no tienen madre, solo mecánicamente empollados, que ellos salgan con una verdadera salvación. Permíteles salir con una experiencia como la que tuvo Juan Wesley, como la que Darwin Body, o Conix, o Calvino, Sankey, Fines, los padres primitivos pentecostales. Concédelo, Señor. Perdona todas nuestras faltas, y si no te hemos complacido en cualquier manera, permite que tu gracia y tu sangre expíen nuestros pecados. Salva a los perdidos ahora, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Párrafo 90. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, hay un pecador en el edificio que diría, hermano Abraham, recuérdenme ahora en oración. Yo me he sentado aquí y he escuchado. Yo ya no quiero tener por más tiempo una profesión de algo hecho con un asunto híbrido, que porque yo me he unido a la iglesia a la que mi madre pertenecía. Yo vengo a la escuela porque alguien me ha convencido a venir. Yo soy un estudiante aquí en la escuela, en este colegio. Mi hijo asiste aquí, mi hija asiste aquí. Mis dos hijas probablemente irán al colegio Asbury en Wilmore, Kentucky. Yo vivo cerca de él. Yo quiero que sean unas verdaderas cristianas. Mi hijo acaba de venir de Washington, donde él fue a la escuela, y nosotros estaremos cerca de allí. Si vivimos allí, está más cerca para nosotros, pues así podemos ver a las niñas. Nosotros queremos que ellas tengan lo mejor, queremos hacer todo lo que podamos por ellas, pero por encima de todas las cosas, de que si ellas sepan sus ABCs, yo quiero que ellas conozcan a Cristo y tengan una experiencia de ser llenas con el Espíritu Santo. Párrafo 91. ¿Está usted sin Cristo esta noche en esta clase de experiencia? ¿En esa clase de experiencia? ¿Es usted un miembro de alguna condición híbrida? ¿Es usted un híbrido confesando ser un cristiano cuando nunca ha recibido el Espíritu Santo? Si usted lo es, mi bondadosísimo y amado amigo levantará su mano diciendo, recuérdenme en oración, hermano Urana. Yo ahora quiero la verdadera experiencia de Pentecostés en mi corazón. Yo soy metodista, yo soy bautista, yo pertenezco a una organización pentecostal, pero yo no conozco a Cristo de esa manera, como ellos lo conocieron a él en el día de Pentecostés. Yo no tengo la experiencia que esa gente tuvo. Recuérdeme, hermano Brando, yo no veo una sola mano. Una mano. Dios te bendiga, jovencito. Yo no creo que alguien en mente cabal pudiera estar sentado aquí ahora, después de oír eso, ser explicado de esa manera, y pudiera salir de aquí y estar normal, a menos que usted esté condenado. ¿Ven? Hay alguna gente que no puede venir. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Y todo lo que mi Padre me ha dado, vendrá. Párrafo 92.
Solo piensen que sería si usted desapareciera un día de su gracia por el pecado y nunca jamás usted pudiera blasfemar el Espíritu Santo. Usted sabe, hable una palabra en contra de él y no importa cuánto usted clame u ore, no le será perdonado. No sería horroroso para usted el estar en esa condición sin amor en su corazón, sabiendo que nunca ha recibido a Cristo, que usted nunca ha recibido, perdón, que usted nunca ha nacido del Espíritu. Ese Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés, usted dice, yo pertenezco a la iglesia, hermano, eso no es más que pertenecer a una logia. Usted pudiera pertenecer a una logia de igual manera y vivir en una vida buena y limpia. Mire, yo no estoy en contra de que se unan a la iglesia. Eso está bien. Él, hasta ahora, todo está bien. Pero eso no es de lo que estoy hablando esta noche. Mi mensaje es regresar al principio. Y si usted no ha obtenido esa experiencia que lo hace actuar y hacer como ellos actuaron y lo hicieron en el principio, entonces, por favor, mi hermano, mi hermana, levante su mano a Cristo y digan, recuérdame, Cristo, dame esa experiencia. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. En los balcones a la izquierda, en los balcones a la derecha, yo estoy esperando mientras todos están orando atrás. Muy bien. En los pasillos de un medio, en alguna parte. Dios lo bendiga, señora. Dios lo bendiga. Allá atrás, Señor. Yo estoy esperando ver cuál será la decisión de ustedes. Párrafo 93. Nuestro Padre Celestial, esperando, dando el tiempo suficiente para que en el gran día del juicio, como Pablo de antaño dijo, la sangre de ningún hombre esté sobre mí. Yo ahora he dicho y he hecho como tú me has dicho, con el mejor de mi entendimiento. Y les he dicho a estas personas la verdad. Te pido ahora que tú seas misericordioso con ellas y salves a aquellos que se levantaron sus manos. Y salves a aquellos que levantaron sus manos. Y cuando sean llamados a la plataforma, que ellos vengan amorosamente y dulcemente y que aquí confiesen, entren al cuarto y sean llenos con el Espíritu Santo. Esta noche concédelo, Señor. Yo los encomiendo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 94 ahora. Quietamente, muy quietamente ahora, todos en su propio trono, en su propio tono en el que ustedes cantan, Salvador, Salvador, adorémosle ahora, mi humilde, mientras a otro tú estás llamando, no pases tú de mí. Oh, no es él maravilloso, lo aman ustedes, no es bueno él, ustedes saben, ha habido una poquita más reverencia esta noche que lo usual. Algunas personas se levantaron y se fueron. Yo espero que fueran porque ellos tenían que alcanzar un autobús o algo. La razón que yo no tuve un servicio de sanidad y yo no lo puedo tener cuando la gente está caminando de aquí para allá, el Espíritu Santo es tímido. Cualquiera sabe eso. Él sencillamente se va, como él lo hizo en la Biblia. Y cuando ustedes caminan de aquí para allá, sencillamente interfiere. Uno no lo puede hacer, sencillamente no. Él sencillamente se va y solo me quedo parado allí. ¿Hay algunos enfermos aquí? Levanten su mano. Párrafo 95 para terminar. Yo les quiero preguntar algo. Si creemos que estamos viviendo en los últimos días, ¿creen ustedes eso, hermano? ¿Cree usted que el mensaje que fue predicado esta noche es la verdad?
¿Acepta usted eso? Muy bien. Imploremos al gran Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que la señal que sería dada en a los gentiles ahora, ¿cuántos saben que la señal está aquí esta noche? Y ven lo que la Biblia dice al respecto. Ahora bien, ¿cuántos saben que sanidad divina es algo que ya fue hecho? Jesús lo sanó a ustedes en el Calvario. ¿Es correcto eso? Él lo salvó a ustedes. Pero ustedes, ¿es correcto eso? ¿Es eso correcto? Dios les bendiga, hermano. Párrafo 96. Bien, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos. Más al principio no fue así. Servicio realizado en Wilmington Hill, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 96. Dice, ¿cuántos orarán y tendrán fe y creerán que Dios, que este don de Dios, un mensaje en los últimos días? Lo cual sabemos que en la Biblia dice Dios puso en la iglesia apóstoles. ¿Es correcto eso? Esos son misioneros. Apóstol es uno que es enviado. Misionero es uno que es enviado. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Es correcto eso? Dios los puso. Esos son dones de Dios que Él puso en la iglesia. Entonces, en cada cuerpo local hay 9 dones espirituales. Eso es hablar en lenguas, interpretaciones de lenguas, conocimiento y sabiduría, toda clase de dones, 9 diferentes dones espirituales. Ahora, ¿creen ustedes que hoy tenemos apóstoles misioneros enviados por Dios? Si creen ustedes, saben que esas son órdenes generales. Id por todo el mundo, predicad el evangelio. Ese es un apóstol. 97. ¿Creen ustedes que tenemos profetas? Hay un don de profecía y también hay un profeta. ¿Cuántos saben que hay diferencia en eso? Allí es en donde ustedes, gente preciosa de la lluvia tardía, se enredaron toda. Ven, un profeta nace profeta. Siempre tiene así, dice el Señor. Nunca está incorrecto. Un don de profecía estaría en uno y luego en otro. Tiene que ser juzgado por 3 jueces y luego decirlo a la iglesia y ver si se cumple. Jeremías fue un profeta. Dios dijo, antes que te formase en el vientre te conocí y te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Eso es correcto. 712 años antes que Juan naciera, él era la voz que clama en el desierto, dicho por Isaías el profeta. Jesús, desde el huerto del Edén, ven, nosotros no podemos. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. 98. Ahora bien, ¿cuántos creen que Jesucristo prometió que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? La congregación dice, amén. ¿Cuántos saben que Él prometió esto? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Amén. ¿Cuántos saben que Él, que la manera que Él mismo probó ser el Mesías es porque Él era un profeta? ¿Cuántos saben eso? La Biblia sí lo dice. Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará a profeta. ¿Y qué creyó la iglesia en ese día? Ellos dijeron que él era un adivino, Belcebú. Todos saben que un adivino es del diablo. Toda clase de magia negra es del diablo. Pero ¿qué es lo incorrecto? Es algo correcto que está pervertido. ¿Qué es un pecado? La justicia pervertida. ¿Qué es un adulterio? Es un acto justo pervertido. ¿Qué es? ¿Qué es una mentira? Es una verdad pervertida. Ven, toda injusticia. 99. El diablo no puede crear nada. Yo creo que alguien me muestre la escritura donde el diablo puede sanar, a donde el diablo puede crear. Únicamente hay un solo creador. Y Satanás pervierte lo que Dios ha creado. Toda creación viene de Dios. Satanás pervierte la creación. Ahora, cuando él estuvo en la tierra, de la manera que la gente supo que él era el Mesías, por ejemplo, Felipe, cuando él fue y encontró a Natanael y le dijo lo que el Señor le había dicho a Pedro, cuando él regresó, bueno, él llegó ante la presencia de Jesús y Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Es correcto eso? Dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué está haciendo hermano Branham?
Estoy tratando de llevar al Espíritu a un punto en donde veamos lo que Él hará. Yo no sé, yo no lo controlo a Él. Él me controla a mí. Yo no les puedo decir nada. Es Él. Yo estoy tan mudo como está este sin que alguien hable en Él. Para posible. Pero ¿cuántos saben que de la manera que Él dijo que era en los días de Sodoma, cuando Dios vino allí en carne humana, representando que Dios en los últimos días, representando que Dios en los últimos días, antes que la tierra se queme como Él lo hizo en aquel entonces, Jesús se refirió a ello, que Él vendría otra vez en carne humana y haría la misma cosa? Ahora, fíjense bien, miren, Él nunca hizo lo que Billy Graham y ellos hicieron, los ángeles que fueron allá a Sodoma. Ellos cegaron los ojos de aquellos allá. La predicación del Evangelio hace eso, pero no hicieron milagros. Pero fíjense bien en el que Él se quedó con la iglesia de Pentecostés que Abraham representaba, al grupo llamado a salir fuera, que les dio a Él, a ellos, como la última señal. Él tenía su espalda volteada hacia la tienda y lo llamó Abraham, solo unos cuantos días antes que había sido cambiado de Abraham a Abraham. D-S-A-R-A-I-A-S-A-R-A, Sara. ¿Dónde está tu Sara, tu mujer? Un extranjero. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Párrafo 101. Él dijo, yo volveré a ti según el tiempo de la vida. Y Sara se rió entre sí. Él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿Es correcto eso? Jesús dijo que eso se repetiría otra vez. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo aquí? Él hizo eso ante ambos, los judíos y los samaritanos, pero no ante los gentiles. Ellos estaban esperando el Mesías. Él mostró una señal mesiánica. Los gentiles ahora han tenido 2000 años de teología. Pero Él dijo, como el profeta dijo, el sol levantándose en la mañana y ocultándose en la tarde. Al caer la tarde habrá luz. El mismo sol que brillaría en el oeste es el mismo que brilló en el este. Párrafo 102, por último. Yo reclamo que Él no está muerto. Él está vivo. Yo digo que su espíritu está aquí. Esa misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, ese Jesucristo ungido, es el mismo espíritu que está en este edificio esta noche. Así dice el Señor. Obrará. Yo creo que Billy repartió unas cuantas tarjetas de oración la otra noche. No las llamaremos. No tocaremos las tarjetas de oración para que así ustedes vean que no son las tarjetas de oración. Permítame cambiar mi tema un minuto. Hubo una mujer que tocó el borde de su manto. Quizás ella no pudo entrar en la fila de oración. Ella no tenía tarjeta de oración, pero ella tocó el borde. Mi madre casi se estaba desmayando. Mi padre estaba inclinando al lado de la cama. Un pobre católico descarriado, sin saber qué hacer, me llevó a una iglesia bautista para dedicar. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Más al principio no fue así, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 103 al 108. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje más al principio no fue así. Párrafo 103. Y luego, hace unos cuantos años, cuando esas visiones continuaban apareciendo, tú me encontraste allá en el molino de Green por medio de una gran luz brillando, en la cual apareció un ángel y dijo que para esto yo había nacido. Señor Dios, hay estudiantes de colegio sentados aquí. Hay dudas, hay confusiones, hay gente preguntándose. Padre, perdónales por eso. Si ellos nunca han visto algo semejante, ellos no comprenden la hora en la que estamos viviendo. Pero tú prometiste esta señal justo antes de que el mundo fuera destruido por fuego. Vemos por la ciencia que la bomba atómica tiene el nombre de nuestra nación puesta en ella. Habrá solo unas cuantas más salidas y puestas del sol. Quizás no haya otra. 104, pero
Dios Padre, en relación a este mensaje que he predicado de mi corazón, tu palabra y tu promesa, confírmalo esta noche, Señor, y permite que alguien allá en la audiencia tenga la fe suficiente como para tocarte mientras yo mismo me someto a ti, para que tú me hables las mismas palabras que tú le hablaste a la mujer que tenía el flujo de sangre. Tu espíritu aquí bajo el control del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Ahora estén quietos, no se muevan, porque los demonios van de uno al otro y sabemos eso. Y hacer la misma cosa. Si usted no viene, entonces no diga nada malo en contra de ello de aquí en adelante, porque usted estará blasfemando el Espíritu Santo y enviará su alma al tormento sin misericordia. Oremos. Ahora aquí, mirándome, ustedes ven, 105, tiene algo en su nariz, cerca de su... Yo lo soy, Señor, ¿son esas? ¿Cómo pudiera yo hablar, haberle dicho que era por lo que él estaba orando y que 106 allí, una mujer joven mirándome, sentada allí, mirándome muy allá? Es como la segunda persona en esta fila allí. Ella sufre de un dolor de cabeza, algo como una migraña. Aparte de eso, usted es una predicadora. Si eso es correcto, levante su mano. Yo la pronuncio sana en el nombre de Jesucristo. Ella tocó al sumo sacerdote. Una mujer de edad mediana está sentada allá atrás, muy atrás. Ella tiene puesto un saco azul con adornos blancos en él y con un sombrero azul puesto, sufriendo de una condición de la vesícula. Si usted creerá con todo su corazón, señora, usted puede recibir su sanidad. Póngase de pie. Si yo no la conozco a usted, menee sus manos. Si esas cosas son verdad, lo que fue dicho por el Espíritu, menee sus manos. Entonces yo la pronuncio sana en el nombre de Jesucristo. 107. ¿Qué de aquí en esta sección? Allí está una mujercita sentada, allí mirándome, allí, con un saco rojo y la luz por arriba de ella. Ella está sufriendo de un problema del riñón. Póngase de pie. Usted estaba orando. Señor, permítele que me llame. Si eso es correcto, levante su mano. Si yo soy un desconocido para usted, menee su mano. Yo la pronuncio sana en el nombre de Jesucristo. El Mesías, el Hijo de Dios, es Él quien lo dice. Yo les quiero preguntar a ustedes algo, metodistas, bautistas y católicos y presbiterianos. Si esta gente pentecostal está mal al hablar en lenguas y todo lo demás, entonces, ¿por qué les está mostrando el Mesías las mismas, las señales de su resurrección? ¿Cuántos lo quieren recibir a él como salvador personal y quieren ser llenos con su espíritu? Vengan aquí alrededor del altar ahorita mismo. Ustedes que levantaron sus manos, vengan aquí. Ustedes que no lo conocen a él y no tienen esta vida eterna, vengan ahora al frente mientras nos ponemos de pie y cantamos. Vengan ahorita, yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó. ¿Lo aman ustedes? ¿Lo quieren expresar? Yo le amo. Venga, toda alma, venga.
porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 108. Todos aquellos que no lo conocen como su Salvador, que no han recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no vienen ustedes? ¿Qué más? Recuerden, déjenme decirles, así dice el Espíritu de Dios que está sobre mí. Esta es la última señal a la iglesia gentil antes del rapto. Así dice la palabra de Dios. Así dice el Espíritu Santo que habla, que conoce los secretos del corazón. Así dice el Señor. Ustedes están recibiendo su último llamado. Llámenme fanáticos si ustedes quieren y blasfemen el Espíritu Santo. Vengan ahora si ustedes no están listos para encontrarlo en el rapto. Yo los reto, yo les pido, yo los persuado, yo les ruego, vengan ahora. Yo le amo, yo le amo. ¿Por qué se paran tan insensibles estando tan cerca su presencia? Todos ustedes, estudiantes aquí de este colegio que no tienen el Espíritu Santo, vengan, hombres jóvenes y mujeres jóvenes, abracen, ábranse paso hasta aquí. Eso es correcto. Salvación, allá en la cruz. Yo le amo. Yo, vengan ahora, vengan. Este es el último llamado. Quizás sea el último que ustedes escucharán en su vida. Mañana en la noche quizás sea muy tarde para ustedes. A mí me amó. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Más al principio no fue así. Redactado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Concluyendo este glorioso mensaje, hermana Rosalía, por favor, párrafo 109 al 114. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, más al principio no fue así. Párrafo 109. Miembros tibios de iglesia, ¿no vendrán ustedes? No confíen en lo híbrido. Eso no se levantará en la resurrección. Eso no se puede reproducir de nuevo. Vengan, obtengan una verdadera experiencia. Regresen a su iglesia, metodista, bautista, presbiteriana, en donde ustedes asisten. Regresen a ella, pero vengan a nacer ahora. Vengan, obtengan el verdadero Espíritu Santo. Yo, los de los balcones estamos esperando. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 110. Miren, amigos, no lo rechacen a Él. Yo les quiero preguntar algo a ustedes. ¿Alguna vez en toda su vida estarán en un lugar en donde ustedes han visto la palabra sin adulteración, con Dios viniendo detrás de esa palabra y probando Él mismo que Él está aquí? Ahora hay más de ustedes allá en la audiencia. El mismo Dios que me podía decir que está mal en ustedes. Yo sé lo que está mal en ustedes, por su gracia, por su revelación. Muchos más necesitan estar parados aquí. Cantaré una vez más. Y recuerden, en el día del juicio, cuando yo los encuentre, su sangre no estará sobre mí. Ustedes son bienvenidos a venir. Yo le amo. No tomen el riesgo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la camina hacia acá, cariño, cruz. Entonces, los niñitos vienen llorando. Sus corazones no han sido atraídos por esas revistas de historias de la vida real y todo lo demás. Ellos no están encallecidos. Vengan, cariño, párese aquí al frente. Los obreros personales estarán aquí en un momento. Y no quiero que se vayan con los obreros personales hasta que yo ore por estas personas. Yo quiero orar por ellas y estos hermanos. Amigos, ¿pueden verlo? Una de esas cosas sucedió en África y miles de millares acudieron en tropel al altar. 112. Ahora, yo les quiero preguntar algo a ustedes. Quiero que inclinen su rostro allá en audiencia y yo les pido en el nombre de Jesucristo, en cuya presencia ustedes están parados, que si no han recibido el Espíritu Santo, aunque ustedes no vengan aquí al frente, que no quiero que sean así de honestos conmigo y con Dios.
y Dios pondrá una convicción en ustedes, de seguro. Si ustedes no han recibido el Espíritu Santo, levanten su mano todos los que no las han recibido. Quiero que miren, ¿ven? Eso muestra si el discernimiento está correcto, ¿no? ¿Ven? Está allí, ¿ven? Es solo, quizás el día ya ha pasado. Quiero que los obreros personales vengan al frente y se pongan cerca ahora. Si los otros quisieran venir al frente, vengan. El hermano Branham tararea, yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó y me... Muchos de ellos vienen con los obreros personales. Eso está bien, salvación allá en la cruz. 113. Piénsenlo, amigos. En los días cuando las naciones no saben qué hacer, nuestra nación y este mundo está en un barril de pólvora. Ustedes saben eso. No en un barril de pólvora, sino en una bomba atómica. Ustedes van a esta iglesia y ustedes van a esa iglesia. Ustedes están corriendo a ello. No dice la Biblia, en los postreros días enviaré hambre de oír la verdadera palabra de Dios. La gente iría del este, oeste, norte y sur, buscando la verdadera palabra de Dios. Y aquí esta noche, escuchándola de la Biblia, con el mismísimo Espíritu Santo que escribió la Biblia aquí, probando que Él es Jesús viviente aquí con nosotros esta noche. ¿Cómo pudieran ustedes rechazarlo? Les quiero decir a ustedes que vinieron. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Miren, ese fue Dios nuestro Padre, parado al lado de ustedes, el que los trajo a ustedes a esta plataforma. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Yo voy a orar por ustedes antes que vayamos al cuarto. 114. Nuestro Padre Celestial. Estos seres humanos mortales, queridos, preciosos, que comen, beben, aman a sus familias y a sus amados, como cualquier otro ser humano normal, ellos pudieran haber hecho grandes cosas en sus vidas. Ellos pudieran haber hecho muchas decisiones, pero nunca hicieron una como la que ellos han hecho al venir y ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Yo oro, Padre Celestial, que cada uno de ellos reciba el Espíritu Santo de Dios, el cual está aquí ahora. Oro por ellos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Más al principio no fue así. Predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 11 de abril del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con el compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Uno más grande que Salomón está aquí, predicado también en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 7. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Uno más grande que Salomón está aquí, en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, 610412. Párrafo 1. Buenas tardes, amén. Es un gran privilegio estar en el de regreso aquí, en el auditorio esta noche, o estadio deportivo. Y estamos muy contentos de tener la oportunidad de hablarles una vez más. Espero que no hablarles tan largo como lo hice anoche,
Mi hijo estaba platicando con uno de los ministros y ellos dijeron, ¿qué tanto predica el hermano Branham? Él les dijo, oh, no muy largo, hasta que empieza con el tema de Abraham. Algunas veces simplemente se pierde. Anoche estuve aquí por como por 2 horas y 45 minutos. Alguien le dijo esta mañana, le digo, ¿cómo sería Abraham? De seguro que es algo tremendo. Ustedes son personas tan amables y me gusta hablarles a las personas que responden a la palabra. Ver almas preciosas venir al Señor, eso lo hace muy ameno. Es uno de los mayores gozos de mi corazón. Párrafo 2. Me acuerdo de una ocasión cuando era un ministro joven y yo había otro ministro amigo mío y su hermana, y la había llevado a su casa después de un servicio en la noche. Íbamos de camino y ella era una cristiana nominal muy formal, por decirlo así. Y yo creo que ella creía en Cristo y demás, pero ella no había profundizado a lo que yo pienso que es un cristiano, que un cristiano debería ser al profesar el cristianismo. Y ella dijo, ¿qué te parece si mañana vamos al espectáculo? Le dije, no voy a espectáculos. Y ella dijo, bueno, dijo, ellos tienen una pista de patinaje allá. ¿Qué te parece si vamos a patinar? Le respondí, no patino. Ella me invitó como a 3 o 4 lugares diferentes y yo le contesté, no hago eso. Ella dijo, bueno, pues como un hombre joven que eres de 22 años, ¿a dónde vas para obtener algo de placer? Le dije, a la casa de Dios. Yo dije eso, párrafo 3. Y unas cuantas noches después de eso, estaba en la iglesia y la joven dama se sentó en la parte de atrás. Así que esa noche yo hice un llamado al altar. Como 20 personas vinieron alrededor del altar, llorando, gente joven, y yo hice señas a ella. Yo dije, yo tengo más gozo en eso que todo lo que el mundo pudiera ofrecer. Es algo muy grande al saber que el sentir de uno al irse a acostar por la noche de que ha logrado algo, el tratar de ayudar a alguien. Es por eso que estamos aquí, para tratar de que las cargas de la vida sean un poco más ligeras para ustedes, ven, y ayudar a aquellos que no conocen a Cristo para que lo conozcan. Orando por los enfermos, iba subiendo los escalones y los oí mencionar tocante al viernes en la noche para los caos de emergencia. Bueno, eso es verdad. Cuando vayamos y oremos por todas las emergencias, ellos apartaron esa noche, por supuesto, para eso. Párrafo 4. Ahora, la sanidad divina no descansa en, recuerden, el imponer las manos. Eso está bien. Ahora, eso es para las personas americanas. Ellos tienen que tener la imposición de mano, o ellos simplemente no lo creerán. Eso es todo. Uno los tiene que tocar de alguna manera o no funciona. Y ahora, si solo me toleran un momento, no para ser diferente, pero eso no es la manera que Dios lidia con los gentiles. Esa era una tradición judía. Ustedes recuerden que el judío le dijo a Jesús, mi hija está gravemente enferma y está muriendo. Dijo, ven, pon las manos sobre ella y ella vivirá. Judío. Pero cuando él fue a la casa del romano, el gentil le dijo, yo ni siquiera soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Ven. Y Jesús volteó hacia los judíos y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ven. Párrafo 5. Ahora, ¿qué dijo ese romano? Yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy un centurión. Eso quiere decir que tenía 100 hombres, una centuria, 100 hombres bajo él. Y él dijo, yo digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. ¿Por qué? Él estaba por encima de ellos. Él era un amo sobre ellos. ¿Y qué quiso decir él?
al decir a Jesús eso, que él era el gobernante que podía gobernar todas las enfermedades, y todo lo que él decía tenía que ser así. Oh, ¿no es eso una verdadera manera para encontrarse con él? Tú solo di que mi hijo vive y él vivirá. Solo di la palabra. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Ahora, en Durban, Sudáfrica, recientemente, yo no sé si los muchachos han presentado ese libro todavía o no, sobre África, escrito por el capitán Julius Stadu. Habíamos llegado a Durban, Sudáfrica, pues habíamos tenido algunas reuniones en Johannesburgo. Y, oh, hermanos, tales cosas tremendas que tomarían horas para contar lo que hizo el Señor. Pero cuando fuimos a Durban, párrafo 6, nunca lo olvidaré, cuando en Sydney Smith, el alcalde de Durban, vino por mí y dijo, oh, hermano Branham, dijo, esto marca la historia en África. Él dijo, ¿usted? Dijo, ellos han estado llegando en cantidades como por unos 5 días. Y dijo, y todavía faltan 4 o 5 días, aún trayendo a sus amados en carros hechos a mano, donde ellos podían cargar a uno al otro. Y cuando venía un león, ellos lo subían a un árbol hasta que el león se iba. Luego los bajaban y continuaban viajando, tratando de llevarlos a la reunión, porque ellos habían oído lo que el Señor había hecho en otro lugar, en Johannesburgo y en Johanna y en varios otros lugares. Así que déjeme decirle, el cristianismo en África está muy débil, seguro, y es porque les hemos enseñado a leer, a escribir, y aritmética, y en lugar de hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, él nunca dijo, id y enseñad la palabra, él dijo, predicad el evangelio, y el evangelio es la demostración del Cristo resucitado, eso es el Espíritu Santo. Pablo dijo, el evangelio no llegó en palabras solamente, sino en poder, en manifestación, demostraciones del Espíritu Santo. Tendría que ser así para cumplir Marcos 16, párrafo 7. Entonces iba saliendo el señor Sidney Smith y yo, el alcalde de Durban, saliendo rumbo al hipódromo, donde es el segundo hipódromo más grande de todo el mundo. Y luego allí ellos estaban, todos los lugares estaban ocupados, toda la pista. Y los lugares que edificaron al otro lado, ese era nuestro segundo día allí. Nos quedamos un día y era un domingo en la tarde. Oh, ustedes saben cómo la gente puede dar una cifra evangelística, exageradamente los que asistieron. Algunos de ellos dicen 500,000. Ustedes saben como ellos lo dicen, así que yo juzgué que había mucho menos gente de lo que ellos dijeron que hubo. Párrafo 8. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con este compañerismo. Más adelante tenemos el servicio del culto y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, un nuevo mensaje que hemos empezado a lecturar, uno más grande que Salomón. Está aquí predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1961. Vamos a dar gracias, Señor. Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad, por este tiempo tan maravilloso que tú nos has dado, Padre, el de servirnos esta comida exquisita, el plato especial que tú nos tenías preparado en este último tiempo, Padre. Mientras estos cuerpos mortales están pasando por lo que tiene que pasar, nuestras almas también alimentando, Padre. Sabemos de que es un corto tiempo que estamos en esta tierra, en este espacio llamado tiempo. Tú lo hiciste en la Vía Láctea, en el mundo universal, en la eternidad, Señor. Tú formaste tantas cosas, Señor, y ahí lo formaste de esta tierra. En esa tierra estaba un tiempo preparado para que vivan los seres humanos, oh Padre. Entonces, en esta tarde queremos decirte muchas gracias por habernos encontrado en el trayecto de la vida, Señor, de cada uno de vosotros,
y podemos entrar en la escena de tu palabra, Señor, porque hemos captado lo que tú nos estabas diciendo, como águilas, oh Padre amado. Hemos nacido en ciertos lugares, como la gallina, los polluelos, Señor, pero sin saber de que éramos águilas. Y esto no es por decirlo, Señor, no es coincidencia, no hay coincidencia, Señor, de que esto lo haga por nuestras propias mentes, Señor. No, Padre, eso lo has hecho tú, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Apocalipsis 17, que ha entrado una vez en la escena, esa es la razón que estamos lecturando, Señor, estos mensajes gloriosos de nuestro profeta Elías, para poder entender y más adelante continuar cumpliendo tu promesa, tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Muchas gracias. Y hay un día más, el día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amadas hermanas y hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga a mis hermanas y hermanos. Le bendiga, hermana reina. Porque Él es bueno. Porque para siempre. Shalom. Su misericordia. A la Erika, perfecta, la Dios le bendiga. Shalom. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que hería la cabeza de la serpiente. Venció la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¡Ah! Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablade de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas al grande Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas.
tarde. Aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablad de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. La, 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 la. Para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros le sirve de Israel.